Nos encontramos con la vallecaucana Salomé Jiménez. Ella regresó de Argentina donde consiguió la medalla de oro panamericana para nuestro país en la categoría cadetes en el deporte del ciclomontañismo. Salomé Jiménez fue recibida en Florida como la nueva reina panamericana del ciclomontañismo. Eh, es algo muy gratificante hacer sonar el himno nacional de mi país en, en el exterior. A sus 15 años brilló en su primera competencia internacional en Argentina ganando la medalla de oro. El rival más fuerte fue la chica de Costa Rica, Cristel, eh, que durante la mayoría de la carrera estuvo detrás de mí, pero al final eh, logramos coger como 30 segundos de diferencia. Salomé fue premiada con una nueva bicicleta para que siga conquistando triunfos para Colombia. Vamos a prepararnos para los Olímpicos, pero juveniles, que son en el 2018. Por ahora, la número uno del ciclomontañismo panamericano en la categoría cadetes se dedicará a terminar su grado 11 de secundaria.